Entre otras cosas, siete propiedades del hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso López, fueron aseguradas en San Antonio, Texas, mismas que fueron compradas en 2009 con dinero blanqueado. Esto lo informó el portal de internet San Antonio Express News. Los inmuebles fueron sellados ya que las autoridades norteamericanas investigan si fueron comprados con dinero ilícito. Reynoso López no quiso responder sobre las investigaciones que existen en su contra por la compra de los inmuebles. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.